Escuchar a los protagonistas de la información es informarse de primera mano. Aquí para ti en Noticias con Madre tenemos una entrevista exclusiva. Son las 7 de la mañana con 32 minutos, público, y como se lo habíamos anunciado, tenemos vía telefónica al mandatario del municipio de Cajeme, el alcalde Javier Lamarque Cano. Muy buenos días, alcalde. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, alcalde. Mire, es importante, pues hay muchos temas que preguntarle, pero sobre todo ahorita decíamos la sección policiaca, desgraciadamente pues ayer se presentaron algunos hechos violentos, pero también hay que resaltar esta reducción que se ha tenido desde el inicio de su administración en un gran porcentaje. Sí, pues estamos trabajando en esa tarea fundamental, que es la recuperación de la tranquilidad de nuestro municipio. No ha sido nada fácil, pero hemos ido avanzando afortunadamente, aunque pues la percepción pública se sigue manteniendo alta. En los hechos sí ha habido una reducción gradual. Si comparamos julio 21 contra julio 22, traemos una reducción de julio a julio de 40%. Si comparamos el primer semestre de enero 21, bueno, de hecho, de enero 21 a julio 21 y enero 22, julio 22, la reducción es del 22% en cuanto a homicidio doloso. Y si nos vamos en el caso de robo a domicilio, ahí traemos una reducción promedio de 40%, al igual que en el caso de robo a vehículos. Y en fin, el índice delictivo que más nos golpea es el homicidio, aunque este homicidio se da en un 96% entre los mismos delincuentes, no deja de ser un delito perturbador de la paz social que estamos combatiendo y vamos a seguir trabajando para abatir este flagelo que está golpeando a nuestra comunidad. Pero como te digo, aunque la percepción sigue siendo alta, en los hechos la realidad que es que sí ha ido disminuyendo. Hemos ido trabajando fuerte en ese sentido. Hay una coordinación muy estrecha entre el ámbito federal, estatal y municipal. Estamos trabajando con la Guardia, con la Sedena, con la Marina, con la Policía Estatal y pues la Policía Municipal, aparte de las agencias ministeriales y demás. Entonces, ahí estamos trabajando en esa línea y, pues como tú sabes, hemos ido tratando de mejorar las condiciones de nuestra policía. Así es, tanto que ahorita a usted hace algunos días pues les acaba de incentivar, incrementar el salario aproximadamente en un 38%, algo histórico que comentaba después de 20 años de que usted fue alcalde, se realiza esto. Hay que enaltecer que sí ha bajado, las estadísticas han dicho otra cosa, de que pues afortunadamente a comparación del año pasado sí se han presentado menos homicidios dolosos. Queremos obviamente que baje más, pero todos sabemos que es complicado el tema de la inseguridad. Sí, así es, sí ha habido una baja, no estamos satisfechos, por supuesto, no lanzamos las campanas al vuelo, estamos trabajando en esto, pero sí ha habido una reducción gradual, queremos sostenerla hasta que finalmente logremos recuperar la tranquilidad de Cajeme. Y sí, como parte importante de la estrategia y de los requerimientos para seguir avanzando en esta línea, pues es el mejoramiento de las condiciones de la seguridad pública en Cajeme, de los cuerpos de seguridad pública. Y en el caso de la Policía Municipal en particular, pues el mejoramiento de sus condiciones laborales, el equipo, esto me refiero a armamento, a chalecos, a patrullas, y la capacitación y formación de la policía, la certificación de la policía. Y también allí hemos ido avanzando con la dificultad que implica el presupuesto, pero hemos ido haciendo un esfuerzo, por supuesto con el apoyo fundamental, y aquí quiero destacarlo de manera muy particular, del gobernador del estado, del gobierno del estado, que ha estado muy receptivo y ha tenido una disposición plena para apoyarnos aquí en Cajeme. De hecho, hace unos días, 6-7 días más o menos, se hizo una entrega, ahora que estuvo el gobernador aquí, una entrega de 50 armas cortas, 30 armas largas por parte del gobierno del estado, y aparte de nosotros adquirimos otras 30
armas largas, esto habla entonces de 60 armas largas y 50 armas cortas, y estamos a punto de comprar aquí en régimen también, creo que son otras 30 más, ya estaríamos hablando entonces de 90 armas largas y 50 armas cortas. El ánimo aquí o la intención es ir renovando totalmente el armamento de la policía, mejorándolo para que tenga mayor capacidad en el combate a la delincuencia. Entonces, esto también es fundamental. También estamos trabajando pues ya en otro tipo de equipamiento. Veamos, vamos a ir viendo lo de las patrullas, vamos a ir viendo lo de los chalecos, también el sistema de comunicación, mayor control con los GPS, con sistemas digitalizados para tener mayor calidad de dónde están cometiendo los delitos a la hora de irlos a perseguir, a la hora que haya una reacción policiaca, pues tener más eficiencia. Y bueno, y lo otro que tú mencionas que es fundamental. Nuestra policía realmente ha estado muy deprimida salarialmente, los sueldos base del policía, del casi 70% de la policía ha dado alrededor de 8.700 pesos, algo así. Entonces, un sueldo muy bajo. Y acabamos de conseguir un apoyo muy importante con el gobernador. Él ha estado dispuesto siempre a apoyarnos, como lo decía hace un momento. Y finalmente, logramos un apoyo que nos va a permitir incrementar el ingreso salarial, la percepción salarial de la policía. Si hacemos un promedio del incremento, porque va a ser gradual de acuerdo a lo que percibe cada quien, el que menos percibe va a recibir más incremento, el que más percibe un poco menos de incremento, pero si hacemos un promedio del 100% de la policía, el incremento anda alrededor del 22%. Y si hablamos del 70% de la policía, el incremento anda alrededor del 38%. Y de hecho, y si hablamos del 86, casi 90%, el 86%, 87% de la policía, el incremento anda alrededor del 29%. Entonces, es un incremento muy sustancial, muy importante. Histórico. De verdad. Y, sí, pues mira, yo creo que hace 22 años no se les daba un incremento al salario de esa dimensión. Desde que yo fui presidente municipal la primera vez, no habían percibido un incremento de esa naturaleza. En aquel tiempo también yo estuve mejorando el salario de la policía con muy buenos resultados porque genera motivación, mayor compromiso. Entonces, esa es la intención y vamos a ir trabajando para ir cada vez mejorando más todas las condiciones de operación y laborales de la policía para que tengan mayor capacidad, mayor respuesta y mayor compromiso con la comunidad. Exactamente, alcalde, usted dio la clave, genera motivación y una corporación motivada da mejores resultados a la población, que es lo que queremos. Se volvió viral también una petición que les hacía usted a los elementos de que tengan lealtad y eso es muy importante. Alcalde, también es relevante comentarle sobre el tema de los baches. Lamentablemente, pues con las lluvias vuelven a surgir. Usted había comentado hace dos semanas una inversión de 530 millones de pesos que viene para obra pública y eso también hay que enaltecerlo. Ojalá y se apliquen a la brevedad en las vialidades y en diferente infraestructura. Sí, bueno, en realidad es otra de nuestras grandes prioridades y preocupaciones. Preocupaciones y ocupaciones, por supuesto, que es la de atender la situación de las calles de nuestro municipio. Hemos estado trabajando fuertemente desde que llegamos a la presidencia municipal. En estos 10 meses hemos logrado bajar alrededor de 60.000 metros cuadrados. Dada la situación en que encontramos al municipio, pues no ha sido suficiente. Sabemos que hay mucho más que hacer. Sin embargo, se hizo quizás más en estos meses que en otro lapso mayor de tiempo. Pero aún así no ha sido suficiente, no hemos avanzado todo lo que quisiéramos, pues también por cuestiones presupuestales, pero hemos estado empeñados en eso y sobre todo tratando de que lo que se va haciendo se haga bien, no como antes que se echaba encima el material del bache y después se iba con cualquier lluvia. Ahora, ciertamente, pues como siempre que pasa, siempre que llueve,
aparecen nuevos baches, pero la mayoría de los baches que se estuvieron arreglando durante ese tiempo, afortunadamente no se abrieron, pero sí, obviamente, como siempre, como te digo, sucede cuando llueve, aparecen nuevos baches y estamos trabajando en eso, somos conscientes de esta problemática, estamos luchando contra eso, vamos a seguir trabajando. Mi propósito es recuperar las calles de Cajeme. Este año tenemos programado bachear, no bachear, sino incluso mejorar más de 600,000 metros cuadrados de calles. Estamos en ese sentido pensando en la rehabilitación del primer cuadro de la ciudad, las principales vialidades del municipio, entre otras cosas, por supuesto, a la atención puntual de muchos de los de muchas de las calles de las colonias, de las comunidades. En eso estamos trabajando. Desafortunadamente, pues como te digo, los tiempos a veces se cruzan con los presupuestos y no dan como uno quisiera, pero de que vamos a trabajar, de que vamos a avanzar y que vamos a ir recuperando las calles, sin duda. Esto no nos hace inconscientes de la situación que tenemos y por supuesto que a mí me preocupa y pues a veces me desagrada pues ver que hay una situación que quisiéramos atender más rápidamente, pero pues así son las cosas. Sin embargo, como te digo, estamos intensamente trabajando. Ahorita ya están las empresas y el ayuntamiento totalmente abocados a esa intención, a ese propósito. Y pues yo les pediría a la gente, a la población de Cajeme, un poquito de paciencia. Yo sé que es muy complicado, que es difícil, pero vamos a recuperar las calles de Cajeme. Ese es nuestro propósito, nuestra tarea. Estamos empeñados en ello, sí. Hay un presupuesto, hoy el presupuesto para obra pública es 400%, más de 400% mayor que el que se tuvo el año pasado. El año pasado se invirtieron 107 millones de pesos en obra pública, particularmente en lo que se refiere al mejoramiento de calles, y ahora estamos invirtiendo 532 millones de pesos, de los cuales 476, creo, van a ser para el mejoramiento de calles, en principio. Entonces, hay un incremento muy, muy sustancial en el presupuesto para la atención a esta problemática. Más aparte de lo que anunció el gobernador, 100 millones de pesos para cada municipio por la recaudación de la legalización de los autos chocolate, ¿verdad? Sí, bueno, ahí ya lo estamos incluyendo, de hecho. Ya lo estoy incluyendo. Ya va incluido. Un cálculo que estamos haciendo ahí. Ahorita traemos ya para Cajeme, traemos alrededor de 16, 17 millones de pesos ya producto de esa recuperación o de ese recurso que es el de la regularización de los carros llamados chocolates. ¿Ya se aplicaron esos 17 millones o todavía no? No, todavía no lo entregan. Es que okay. Es parte de la situación, ¿no? Porque hablo yo de números, pero son recursos que están en proceso de llegar al ayuntamiento, ¿no? En este caso, el recurso que se está dirigiendo a los municipios para la atención a esta problemática urbana por parte del REPUE aún no ha llegado, pero estamos en eso. Yo espero que ese recurso nos esté llegando aquí a mediados del próximo mes. Muy bien, alcalde, muchísimas gracias. Sabemos que tiene pues mucho trabajo y pues es importante que se mantenga la comunidad informada de lo que está haciendo, de los temas que más le adolecen al municipio, que es la inseguridad y las calles, los baches. Que tenga un extraordinario día. ¿Cuál es el mensaje al público? Pues que estamos trabajando, vamos a seguir avanzando lo más que se pueda. Nuestro propósito es recuperar la tranquilidad de nuestro municipio, recuperar la imagen urbana, particularmente las calles, mejorar la iluminación. También estamos trabajando en esa tarea. Yo espero que antes de que termine este año ya tengamos una alternativa para poder recuperar el alumbrado público de nuestro municipio, para que mejore sustancialmente. Por supuesto, la atracción de inversión, la atracción de empresas que vengan aquí a Cajeme a generar empleo. Estamos en eso. Ya hemos concretado dos acuerdos fundamentales que una vez que se instalen estas empresas va a empezar a haber una generación de empleos muy importante y seguir creciendo como municipio para que haya bienestar y para que haya mejores condiciones de vida para las y los cajemenses. Gracias, alcalde, excelente día. Al contrario, a tus órdenes. Un abrazo. Gracias, un abrazo al alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, quien nos acaba de informar.